Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Un operativo coordinado por la Segunda Brigada de Infantería de Marina, igualmente la Policía y el CTI, dieron captura a tres personas aparentemente vinculadas al negocio de minería ilegal. En esta oportunidad, la actividad se desarrollaba en la carretera vieja entre Zabaletas y Zacarías. También la Armada Nacional manifestó que fueron destruidas cuatro máquinas dedicadas a la excavación de oro en ese lugar de Buenaventura. La grabación suministrada por el comando de la Segunda Brigada de Infantería de Marina deja ver desde el aire el momento en que son destruidas las cuatro máquinas retroexcavadoras utilizadas para la extracción del oro. En esta operación, los uniformados capturaron a tres personas dedicadas a la minería ilegal en Zabaletas y Zacarías, poblaciones ubicadas en la carretera vieja. Aquí se producían 2 libras de oro semanalmente, que representaban ganancias por encima de los 1.500 millones de pesos al mes. Se llevó a cabo una operación coordinada con la policía, conjunta con las demás fuerzas militares e interagencial, en la cual se logró la destrucción de cuatro máquinas que venían desarrollando minería ilegal y la captura de cuatro personas que estaban trabajando en estas minas. ¿En qué sitio se realizaron los operativos? En el corregimiento de Zabaleta y Zacarías. El costo de las máquinas destruidas es de 2.000 millones de pesos. La Autoridad Pública Ambiental reconoce que, pese a los esfuerzos, la minería ilegal sigue siendo de las suyas. Se ataca por un lado y eso es como un virus que sale por el otro lado. Se va a trabajar sobre eso, pero estamos esperando porque son acciones conjunto con la CBC, porque esa, más que todo, nosotros somos urbano y suburbano. Eso es la parte rural, donde la CBC es la que ataca más. Nosotros vamos porque los residuos, como usted decía, el residuo, todo eso al final llega a la bahía. Cuando llega a la bahía ya se tiene que ver con nosotros, con la contaminación de mercurio, el pescado que se come del mismo. Entonces es una situación que es muy compleja. Los efectos nocivos para el medio ambiente luego del auge de la minería en Zaragoza a gran escala por el uso del mercurio se mide en el aumento de los niveles de contaminación en ríos y la bahía de Buenaventura, afectación que aún es cuestionada y que no se recuperará a mediano plazo. De manera casi que impotente, la actividad ilegal se extiende a otras áreas, ahora concentrada en la antigua vía del mar. Hay preocupación por parte de las amas de casa en Buenaventura porque el precio del arroz está por las nubes. La arroba de arroz llega a 45 mil pesos en algunos expendios. Esto lógicamente afecta el bolsillo tanto de los consumidores como de las personas dedicadas a la venta de este recurso alimenticio. La comunidad está en alarma, teniendo en cuenta que el arroz es un alimento considerado como prioritario en los hogares de Colombia. La canasta familiar ha manifestado entonces se va a ver muy perjudicada con este incremento. Se ha podido conocer que el arroz importado ha tenido afectación por el precio del dólar a nivel internacional y por su parte el recurso que es cultivado a nivel nacional está escaso debido a la afectación de los cultivos. Eso es producto de los fenómenos del Niño que ha impactado severamente en esos cultivos y que también ha incidido en el precio de ese alimento. Hasta la semana pasada en Buenaventura se podía contar con una arroba de arroz entre 40 y 42 mil pesos. Sin embargo, en esta semana el precio está por las nubes, llega a 45 mil pesos, lo cual encarece significativamente los alimentos a la hora de hacer el almuerzo. El precio del arroz se ha incrementado de manera ostensible. Según lo manifestado por comerciantes y abarrotes, ya les anunciaron que una arroba llegaba a un costo de 43 mil pesos para ser vendida a 45 mil. La noticia afecta notablemente por ser un producto principal de la canasta familiar de los bonaverenses. Sí, oiga, es aterrador el alza del arroz. Es que en este momentico está como para 45 mil pesos. Según los molineros, el próximo pedido que ya está por llegar, como se están acabando las existencias, viene a 43 mil pesos. Entonces nosotros tenemos que venderlo mínimo a 45 para que quiera un margen de menos de un 5%. De seguir el aumento en los precios del arroz, indiscutiblemente el sector entrará en crisis y las amas de casa se verán en apuros para el consumo de este producto. Lógico que lesiona bastante el bolsillo de los consumidores, de todos nosotros, porque así yo lo venda, yo también tengo que consumirlo. En la casa consumen bastante arroz
y todo nos afecta a eso porque eso siempre es muy oneroso. Imagínense que el año pasado por época de septiembre, noviembre, estaba como con 10 mil pesos la diferencia más. Entonces eso es una alza muy escandalosa la que ha tenido el arroz. El comerciante indicó que las trilladoras aducen que el alza del dólar influye en el incremento de los precios del arroz importado. Y también no dejan de lado el crudo verano que se está viviendo con el fenómeno del Niño, que ha ido en contra de la producción nacional. Hola, soy Recaudito. Conviértase en contribuyente estrella pagando el impuesto predial antes del 31 de marzo y participe en el sorteo de un automóvil Chevrolet Spark 2016. Póngase al día y aproveche el 10% de descuento en febrero y 5% de descuento en marzo. Puntos de pago: Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Caja Social. Yo quiero a Buenaventura, yo pago mis impuestos. Secretaría de Hacienda, Alcaldía Distrital de Buenaventura, con responsabilidad primero la gente. Al comprobarse que la muerte del niño Darwin Mosquera, ocurrida en la calle Siete Lenguas del barrio Ojo Firme, se produjo por culpa de la meningitis, lógicamente la alcaldía ha manifestado que va a efectuar una serie de actividades de contingencia en medio de la alerta amarilla que ha sido decretada. Se va a hacer inicialmente un barrido en coordinación con algunas entidades de salud y medio ambiente para poder verificar las condiciones de las personas que habitaban cerca a los niños fallecidos. Recordemos que fueron 4 en las últimas 3 semanas. De todas formas, la alcaldía ha manifestado que está atenta para poder efectuar la tarea de prevención contra la meningitis, una bacteria altamente contagiosa y que, no ser corregida a tiempo, puede provocar una grave consecuencia para la materia de salud pública en la ciudad. Hablamos hoy con el secretario de Salud Distrital para que pudiera dar información respecto a lo que está ocurriendo y cuáles son los planes que tiene la alcaldía para poder avanzar en este proceso. Según lo manifestado por el secretario de Salud del Distrito, desde antes que se conociera el informe de salud departamental, en lo que respecta a la muerte del último menor en la ciudad, ya se estaban implementando algunas medidas de control con quienes tuvieron contacto con el niño a fin de neutralizar cualquier bacteria que se pudiera propagar en medio de la comunidad. Teniendo en cuenta esto, y con un caso ya confirmado de meningitis, las acciones de prevención siguen, inicialmente en los sectores donde han fallecido los menores y posteriormente en los otros barrios de la ciudad. Estamos yendo a casa, con todo el equipo de salud ambiental, con todo el equipo de salud pública, con el Instituto Nacional de Salud, con la Secretaría de Salud Departamental, para poder detectar nuevos casos, para poder derivar y darle las recomendaciones de salud que correspondan. ¿Sí? Desde ese punto de vista, seguimos reforzando la parte de vacunación como un componente de lo que exige el protocolo en este tipo de manejo. La bacteria de meningitis se transmite de persona a persona a través de gotículas, de las secreciones respiratorias o de la garganta. La propagación de la enfermedad se va facilitando por el contacto estrecho y prolongado, es decir, besos, estornudos, tos, dormitorios colectivos, vajillas y cubiertos compartidos con una persona infectada. El periodo de incubación medio es de 4 días, pero puede oscilar entre 2 y 10 días, por lo cual se pide estar vigilantes. En el 2016 llega a Buenaventura. ¡Gane, gane! La quinta aventura te hace millonario con más de 180 millones en premios. Juégala en todos nuestros puntos de venta y móviles Gane. Más información en www.inverpacifico.com.co. Aplican condiciones y restricciones. ¡Gane, gane! ¡Inverpacifico! ¡Gane, gane! El grupo de guardacostas de la Armada Nacional en esta región del país incautó una cantidad considerable de cocaína que, según la autoridad, estaba lista para ser enviada a Centroamérica. Hasta el momento la autoridad ha manifestado que no posee información en torno a qué grupo le pertenecía la droga. No hubo capturados en la operación. Los 665 kilos de cocaína fueron hallados en el municipio de Pizarro, en el departamento del Chocó, tras intensas labores de inteligencia. El alijo estaba listo para ser embarcado en una lancha donde pretendía ser sacado del país vía marítima hacia Centroamérica por organizaciones al servicio del narcotráfico. Esto fue fruto de una operación que se va realizando desde hace algunos días por parte de las unidades de la Armada Nacional en el Pacífico. Este es un duro golpe a la delincuencia que se dedica al narcotráfico. Ahora las investigaciones están enfocadas en conocer a qué agrupación pertenecía la droga incautada. No, o sea, es difícil determinar en este momento a quién pertenece esta droga, ya que pues las investigaciones se surten en este momento y ya eso lo definirá el cuerpo investigativo de la fiscalía.
El avalúo de esta droga está por el orden de los 17 millones de dólares. En la operación no hubo reporte de persona capturada. De igual manera, las autoridades militares siguen a la ofensiva en toda la zona rural del litoral. No dejes que tu negocio desaparezca. Mantenerlo vigente es la base del crecimiento y la única forma de ser visible ante tus clientes. Renueva tu matrícula mercantil del 2 de enero al 31 de marzo de 2016. Un mensaje de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Los operadores portuarios que no fueron tenidos en cuenta desde este 15 de febrero en la Sociedad Portuaria de Buenaventura para operar en el terminal marítimo efectuaron una caravana hoy que salió del Pailón hasta el centro de la ciudad. Se manifestó que las personas vinculadas con esta actividad decidieron mostrar los equipos que antes utilizaban para esta operación y que ahora son considerados como viejos y obsoletos porque la Sociedad Portuaria tiene equipos modernos para cumplir con su objetivo internacional. El objetivo de la caravana organizada por los operadores portuarios, que no fueron tenidos en cuenta por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, fue mostrar que poseen el parque automotor para mover la carga, como lo han hecho en estos años. Consideran que no es justo que ahora que la Sociedad Portuaria tiene equipos nuevos, los dejen por fuera. Esta marcha, esta caravana la hicimos con el fin de demostrarle al gobierno que no es como Sociedad Portuaria lo dice a toda hora y momento, de que en el puerto hay es operadores de maletín, de que no tenemos vehículos. Tenemos vehículos para operar el puerto así no estuviera Sociedad, no estuviera TESA. ¿Por qué? Porque nosotros con estos vehículos que venimos operando el puerto, con estos inició cuando empezó la primera concesión. En estos momentos ahora ya nuestros vehículos son viejos, no sirven, entonces deciden, toman la decisión que debemos de salir del puerto, dejando una cantidad de familias sin empleo, con hambre. Entonces no lo podemos permitir y el gobierno no lo puede permitir que esto suceda. La actividad se desarrolló de manera pacífica. En todo el recorrido estuvieron acompañados de la policía antimotines. La caravana hizo pares cortos a la altura del Sena y en el puente del Piñal. El recorrido inició en el sector del Pailón y culminó en la entrada de los paraboloides. Para mañana se ha previsto una nueva reunión donde los operadores portuarios, delegados del Gobierno Nacional y la Sociedad Portuaria argumentarán una vez más sus posiciones. Noticiero de Buenaventura, 8 años siendo el informativo que todo el mundo ve. Es un excelente noticiero, esperamos que continúe con nosotros por mucho tiempo. Al equipo periodístico, a todos los que integran el noticiero, muchas felicidades, que sigan así. Buenaventura los escucha, una excelente producción y me gusta mucho ver el noticiero. Y ahora es tiempo de la sección El Rebusque en el noticiero de Buenaventura. Encontramos a un hombre dedicado hace algún tiempo a la venta de pescado. Es conocido como La Hoyota porque sus pregones se escuchan a 2 cuadras. Él considera que con esta actividad ha logrado el sostenimiento de su familia. La tarea no ha sido sencilla, sin embargo dice que cada día lo hace con mucha pasión. The Fit Body Beauty Every Day. Le lleno La Hoyota. Todos los días para José Jair Caicedo son una fiesta cuando de trabajar se trata. Con un particular ritmo le pone su sello, al son de estrofas compuestas por él mismo ofrece su pescado al público. Oiga, 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 tráigame la hoyota, se la lleno ahora hasta las argollas. Esto está clarito, tenemos pescadito, estamos abundantes, esto no es química. Traiga el pescado que es algo espectacular, sirve para el sanar y también para tu cuerpo, te lo deja bien claro ya. Llegó la hoyota. Este es un rebusque que tiene el hombre desde hace varios años, con el cual logra los ingresos necesarios para el sostenimiento y el de su familia. En el día de la venta de pescado saco un promedio de 120 mil pesos y eso pago el pescado, por lo menos compro media canasta, me quedan 40, 30 y ese es mi sustento diario. Hay veces que quedan 25. Y me siento bien porque gracias a Dios de ahí sale para me mantengo yo con él. Le da muchas gracias a Dios porque hasta el momento ha sido bien recibido y no se ha sentido intimidado. En los barrios, gracias a Dios, me han colaborado.
Todo el mundo me ha colaborado, que comprándome mis 5, comprándome mis 3, comprándome mis 4. La gente ha sido bien, toda la gente es chévere. No hay barrio malo, sino es que el que anda tiene que andar bien y vender bien. Y no más vender, solamente no meterse con las personas, sino vender bien y sin meterse con nadie. Y en las calles del puerto, las señoras salen de sus casas al escuchar a Jair con su peculiar pregón, que en una mezcla de jocosidad y voz fuerte, que no pasa desapercibida. ¿Llegó quién? La Oyota. The fish go every day. Llegó la Oyota. Le lleno la Oyota. Forever fish every day, brother. ¡Viva la marimba! ¡En viva Buenaventura! Este 27 de febrero a partir de las 6 de la tarde, disfruta de los distintos ritmos de la música del Pacífico al sonar de la marimba, con la presentación especial de Erien Corá. ¡Que suene la marimba! Te esperamos en Viva Buenaventura. Fácil comprar, fácil ser feliz. Gánate uno de los tres supersueldazos millonarios con Gane Buenaventura y Supergiros. Envía con información personal colillas no ganadoras de cualquiera de los siguientes productos: Chance, Porteñito, Quinta Aventura o Lotería en Línea, de 3,000 pesos en adelante. Doble chance de 2,100 pesos o tiquetes de Supergiros enviados de 50,000 pesos. El 31 de marzo participa en el sorteo de tres supersueldazos de 1,000,000 de pesos cada uno, que mensualmente serán pagados a los ganadores desde abril hasta diciembre. Además, serán sorteados dos bonos de 500,000 de pesos como premios adicionales el 1 de marzo. Gane Buenaventura y Dagua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. Gane, gane. Y ahora es tiempo de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Empezamos con Chontico Día, el número 7936. Dorado Tarde 35-34, Paisita Día 91-01, Paisita Noche 76-10, Cafeterita Día 71-01, Astro Sol 08-97 del signo Tauro, Chontico Noche 49-63, Lotería de Cruz Roja 88-06, Lotería del Huila 97-08. A los ganadores, felicidades. Gane Buenaventura y Dagua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. Es tiempo de los mensajes sociales en el noticiero de Buenaventura. Se cumple el segundo aniversario del sensible fallecimiento de la señora Nubia Esther Gamboa de Barahona. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a un dúo de misas a oficiarse así. Mañana jueves 18 de febrero a las 7 de la noche en la Iglesia Sagrada Familia del barrio 14 de Julio. Y el sábado 20 de febrero a las 5 de la tarde en la Capilla María Reina del barrio El Jardín. Por este acto de fe cristiana expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Mensaje de cumpleaños, de manera muy especial. Mañana estará de cumpleaños la conocida líder Ana Alegría Valencia. Por ese motivo le desean felicidades su hija Saidi Maleli, así como su nieta Valentina y todo el equipo periodístico, amigos y noticieros de Buenaventura, quienes se alistan para tirar la casa por la ventana con ese cumpleaños mañana. La reconocida líder y trabajadora por la comunidad, Ana Alegría Valencia. Que Dios te colme de muchas bendiciones y siempre tengas éxitos y mucha prosperidad en tus actividades y en tu día a día. Felicidades, Ana Alegría, te queremos mucho. Cuando cumples con el pago de tus impuestos, formas parte del desarrollo de obras de infraestructura y servicios sociales que le hacen bien a Buenaventura. Sé solidario, paga tus impuestos. Recuerda que el no pago acarrea sanciones. Puntos de pago: Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Caja Social. Secretaría de Hacienda, Alcaldía Distrital de Buenaventura. Con responsabilidad, primero la gente. No dejes que tu negocio desaparezca. Mantenerlo vigente es la base del crecimiento.
y la única forma de ser visible ante tus clientes. Renueva tu matrícula mercantil del 2 de enero al 31 de marzo de 2016. Un mensaje de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Gane, gane, Hiperpacífico, gane, gane. Juegos de azar, chance, doble chance. Superastro, loterías virtuales, ajá, ajá. Gane, gane. Multiservicios, giros nacionales, recaudos, facturaciones, recargas, Andagua y Buenaventura, apostando, ganando y ayudando a la comunidad. Gane, gane, Hiperpacífico, gane, gane. Continúa el tire y afloje respecto a la elección de rector en la Universidad del Pacífico. Recordemos que a través de una tutela, el año pasado, un juez de la ciudad de Buenaventura decidió que se debía suspender el proceso y asignar como rector encargado al doctor Félix Suárez. La ministra de Educación ha asegurado que va a demandar al juez por esta acción de tutela, porque el juez no podía recomendar nombre alguno para ese puesto. Se complica un poco más este aspecto porque igualmente el doctor Félix Suárez, actual rector encargado de la universidad, decidió demandar ante el Consejo de Estado la elección de Hugo Tovar. Esta demanda ya fue aceptada por el Consejo de Estado. Y de esta forma entonces se alista en 15 días el Consejo Superior para poder entregar una serie de información clave respecto a cómo se llevó a cabo la elección que ha sido solicitada por parte del Consejo de Estado para poder adelantar el proceso, repetimos, en 15 días. La Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta del Consejo del Estado, admitió la demanda instaurada por el actual rector encargado de la Universidad del Pacífico, Félix Suárez, en contra de la resolución del 9 de noviembre del año pasado, a través de la cual se designó a Hugo Arley Tovar como rector en propiedad para un periodo de 4 años contados a partir del 30 de noviembre del 2015. Al estar reunidos los requisitos de oportunidad y forma, se admitió la demanda. En la comunicación, el Consejo de Estado pide notificar al doctor Hugo Arley Tovar y a los integrantes del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, quienes deberán contestar a la demanda dentro de los 15 días siguientes de la notificación. El Consejo de Estado solicita que este proceso sea comunicado a la opinión pública de acuerdo al Código de Procedimiento Administrativo. Durante los 15 días que el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico tiene para responder a la demanda, deberán allegar copias de los antecedentes administrativos del proceso de elección objeto de la demanda. El doctor Carlos Enrique Moreno Rubio es el consejero ponente de este caso. A mediados del mes de marzo se va a efectuar una jornada nacional de protesta en contra del gobierno nacional por algunos aspectos. Los camioneros han manifestado que están inconformes por la inseguridad que hay en algunas vías de Buenaventura, especialmente en la vía doble interna a la ciudad. También argumentan que es urgente que el Invías haga cambios en la forma como ha señalizado la doble calzada Uga Buenaventura para poder prevenir la accidentalidad allí registrada. Los transportadores de carga insisten en que las condiciones de seguridad en algunos tramos de la carretera al mar, y especialmente la vía alterna, no son las mejores, y que siguen siendo víctimas de la delincuencia. En cuanto a la inseguridad, pues nosotros hemos venido trabajando de la mano con el comandante de la policía, el coronel Rusi, pues hemos visto el esfuerzo que él hace, pero realmente es muy poco el personal que él tiene para colmar las expectativas de nosotros los transportistas, puesto que eso es un foco de delincuencia en todo el sector de la vía alterna. Reconocen que las obras de la doble calzada siguen ocasionando traumatismos, pero son necesarias. No obstante, hacen énfasis en la urgente necesidad de una adecuada señalización
pues están presentando muchos accidentes. En materia de accidentes, llamaría yo a los de Invía, porque yo creo que falta mucha demarcación, mucha señalización, y más en las horas de la noche. Hay sitios donde de día dan libre tránsito y por la noche lo cierran, pero no hay la señalización adecuada y la distancia que debe haber entre señalización y el punto neurálgico que es de cierre. A mediados del mes de marzo se va a efectuar una jornada nacional de protesta, donde los transportadores de la ACC harán presencia, con exposiciones básicas sobre estos temas y otros relacionados con sus ingresos. La Armada Nacional ha manifestado que en lo que va a correr de año ha debido a prestar atención a dos mujeres embarazadas desde Huanchaco hasta Buenaventura en horas de la noche. Esto porque hace falta poder dotar de mejor servicio al puesto de salud de allí ubicado. De todas formas, ellos recuerdan que su trabajo es social y que están listos para atender a la población civil en ese tipo de episodios. En lo ocurrido de este año, las unidades navales han tenido que trasladar desde el corregimiento de Huanchaco a dos mujeres en estado de gestación, que presentaron dificultades para dar a luz. Por ende, sus familiares acudieron a las autoridades para traerlas a la ciudad puerto. Dos mujeres que estaban en su noveno mes de embarazo. Una se transportaba a bordo de una embarcación de cabotaje por el sector de La Barra. La otra mujer fue evacuada también por parte de unidades de guardacostas de la Armada Nacional que se encontraba en Huanchaco. Efectivamente, ya eran mujeres que por su alto tiempo y riesgo de embarazo pues fueron apoyadas por unidades de guardacostas para su movimiento acá a Buenaventura. Dijo el oficial que esto evidencia las carencias de estos corregimientos con respecto a la atención médica, donde es importante este tipo de apoyos a la sociedad civil por parte de la Armada Nacional. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana.